Hablando de donar, cientos de estudiantes del Distrito Unificado del Valle de Coachella muy pronto contarán con nuevas prendas para la escuela. Nuestro compañero Marco Revuelta nos acompaña y nos dice más sobre los esfuerzos para apoyar a las familias necesitadas. Hernán, buenas tardes. Decenas de voluntarios hoy armaron más de 1,000 paquetes para estudiantes de sus escuelas elementales. Los voluntarios esperan que la nueva ropa eleve la autoestima de los alumnos. Con cariño, voluntarios de la Liga de Asistencia del Valle de Coachella y del Distrito Escolar Unificado del Valle de Coachella organizan calcetines, zapatos y camisas. Ahora estamos bien emocionados porque estamos empacando uniformes para 1,100 estudiantes en nuestro distrito. El grupo, formado de más de 30 personas, cuidadosamente embolsan los artículos para los estudiantes más necesitados del distrito escolar. Las bolsas incluyen un par de zapatos, seis pares de calcetines, cuatro camisetas de la escuela. La directora del aprendizaje de los estudiantes en primaria, Marcela Zamudio, dice que esto es una tarea que empezó hace meses. Y en pocos días, por fin los pequeños recibirán la ropa nueva. This makes my heart happy. It's so fulfilling. La presidenta de la organización benéfica, Karen Goodyear, dice que le llena el corazón de alegría poder ayudar a otros. Dice que por meses recaudaron fondos para realizar obras humanitarias como estas. So the value of that is probably around $50-$60, if not more. Karen explica que el valor de cada bolsa es de más de $50 y que la meta de la Liga de Asistencia es que el carecer de ropa o zapatos no sea un impedimento para que los niños vayan a la escuela. Mis alumnos aquí de la escuela de la Valley View estaban con una sonrisa y sí estaban emocionados. La organización benéfica dice que tiene planes de volver a realizar el esfuerzo en enero con estudiantes de familias que viajan por las temporadas de la agricultura. Ayuda a los estudiantes a ir a la escuela contentos y motivados para aprender. ¿Quién no le gustaría traer ropa nueva, verdad? Y bien, los estudiantes también recibirán productos higiénicos. En vivo en el estudio, Marco Revuelta, Noticias, Telemundo 15. Gracias, Marco, por tu reporte. Líderes de Palm Springs.